pod, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall, every corner turned around. Starting with a school girl who was running home to her mom and dad. Told them she was playing in the change room of the local football town. I said, tell us again, she told him again, tell us the truth. He found it hard to believe, cause he thought I was Sting, he betrayed me. Thought of a job as a father of three, only takes one, two. Make 1,000 matches, only takes one match to burn 1,000 dreams. 1,000 dreams. Sitting in the costume of a swimming pool with a matchstick man and man. At the scouts hall, at the football, with the wise new trust of heaven. All under his name, did a lot for the game. Got his name marked up above the sports ground base. On a ripping them down, stepping the ground. Pick together his best in the bar, and it only takes one, two. To make 1,000 matches, only takes one match. To burn 1,000 trees. 1,000 trees. Wake up! Buenas noches a todos y bienvenidos a este estadio. Estamos a punto de comenzar, así que es tu turno, Maldini. Gracias, hay mucho en juego esta noche y todos querrán jugar al máximo de sus posibilidades. El árbitro ya está preparado. Puedo sentir el entusiasmo de los jugadores por disputar este partido, así que espero que ambos equipos nos emocionen y nos den una gran exhibición de fútbol. Acción del defensor. Ese es un envío con efecto. Dispara. El portero la recoge. Pérez. Tienen una buena posición por la banda derecha. Gol, 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 gol. Consiguen el empate cuando el reloj les comenzaba a apretar. Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando agarró la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le pegó con la derecha, solo había un lugar donde podía ir la pelota. Golazo. Ruge la afición y hoy no cabe un alfiler en este magnífico... La verdad es que no hubo suficiente presión de la defensa, ¿eh? Ahí le dejaron demasiado tiempo y espacio, así que se aprovechó y la colocó justo a la izquierda. Dos goles en cuestión de minutos. Es un auténtico depredador. ¡Gol, gol, gol, gol! Con ese tanto amplían su ventaja a 2 goles y por tanto pueden tomarse un respiro antes de seguir atacando. En ese gol la combinación entre los dos salió perfecta, ¿eh? Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió. Una vez que llegó la pelota, solo tuvo que meterla ya. Buenas noches, el partido de esta jornada está a punto de empezar. También está aquí para comentarlo conmigo Maldini. Gracias, Carlos. Los equipos están preparados, los entrenadores listos y el árbitro también. Así que no falta nada. Venga, empecemos ya.
Los hinchas de ambos equipos esperan hoy ver un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. El partido de hoy es esperado con ansiedad por todos los aficionados, ya que ambos equipos cuentan con excelentes jugadores que no querrán hoy salir derrotados de aquí. ¡Dispara! Tienen una buena posición por la banda derecha. ¡Y golazo! ¡Otro más! Y un buen momento para marcar. De esos que llaman psicológicos. Miren lo bien que atacó la pelota ahí, ¿eh? La defensa podría haber estado más atenta, la verdad, pero siempre supo que podía llegar. Y cuando lo hizo, el gol estaba ya, vamos, cantado. Todos esperamos que el partido de esta noche nos depare grandes sorpresas. Aquí conmigo en la cabina de retransmisiones está Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, es un placer estar aquí contigo en este estadio, ¿eh? Veamos cómo se desarrolla el partido. Los jugadores de ambos equipos saben que este es un partido de exhibición. Sí, pero para exhibirse delante del contrario. Estoy seguro que van a luchar duro por la victoria. ¡Excelente juego! ¡Gol! ¡Ha entrado esa pelota! ¡El entrenador por fin puede sonreír feliz! ¡Qué golazo, eh! Justo en la escuadra izquierda, la puso en todo el tragaluz. ¡Ruge la afición y hoy no cabe un alfiler en este magnífico estadio! ¡La gente apoya a su equipo! ¡Eso hacen dos! Al filo de la primera mitad, ya se pueden echar a dormir. ¡Qué tranquilidad dan esos dos goles en el marcador! La verdad es que en cuanto los dejó atrás y encaró el portero, ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Él lo hizo con calma y precisión. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Han peleado mucho por recuperar la iniciativa en el marcador. Esa fue una buena pelota al poste más lejano, que fue aprovechada por un compañero muy atento y libre de marca para dirigirlo suavemente al fondo de la red. Si hoy llega alguien por primera vez al fútbol, sabrá que esto es algo grande. ¡Qué ambientazo!